así empieza con estilo. Sí, sí, estamos en la nueva temporada, claro. Y yo vine y me senté. Y lo voy a esperar. Y si es un abuso, y no sé, yo golpeé la puerta y entré. Y dije, a mí los teatros me encantan. Y lo voy a esperar. ¿Qué te parece? ¿Querés verlo? Estará por llegar, ¿eh? Estoy segura. Segura. Miriam, ¿qué haces? ¿Llegaste antes? Llegó. Hola, Mariano, llegó. ¿Cómo andas? Bueno, un segundo, está viniendo. Mariano Martínez, estamos desde el teatro, desde la cocina, desde el amor, desde el corazón. Lo invadí, pero con amor. Ya venimos. Sí, claro. Un poquito más adentro, Miri. Está, salió débil ese. Salió una mierda. No, aparte después lo usan todo esto. ¿Sabés que los aplausos tenemos como maravilloso? ¿Sí? Ahí va. Bueno, me encanta estar acá. Igualmente, gracias, Miri. Esta cosa de la invasión, en realidad, el hábitat de ustedes cuando están en los teatros, que es... Este teatro vacío también tiene... Es esa wafer, ¿no? Cuando uno entra, qué maravilloso. Obviamente. Sí, además, bueno, estamos hace un año ya, vamos por el segundo, y bueno, tiene su cosa especial, ¿no? Porque arrancamos por el verano y nos quedamos todo el año y arrancamos por el segundo y nos viene yendo muy bien, la gente acompaña, entonces sí. Está bueno que estés acá. Y aparte me da la sensación, yo te vi el año pasado, porque bueno, empezamos temporada 17 años de Con Estilo. Y no nos veíamos. ¿Ya? Sí, 17 wow. años. Así que nos estábamos acordando un poco cuando te entrevisté. Hace 4 años más o menos. Fue. Sí, más o menos. Sí. Yo toda la vida quise trabajar de actor. Pero de verdad, cuando me hiciste toda la vida, es toda la toda vida la desde vida. Pequeño. Desde pequeño, pequeño, sí, sí. Yo siempre fui muy, muy introvertido, siempre fui muy tímido. Y nadie sospechaba de mi gusto y mi inclinación por la actuación. Cuando hablarás de nadie, era mamá, papá. Mamá, papá, familia. Hermanos. En general, porque hermanos tampoco. Esta cosa de tener esta oportunidad hoy de poder estar con una obra 2 años, ¿no? Segunda temporada. Pero me parece que la búsqueda de la gente es pasarla bien. Sí. Es ese rato donde vos necesitás. Obviamente, el teatro tiene todas las gamas y aún la podés pasar bien con un gran drama. Pero qué bueno está reírse en momentos como estos. Y está buenísimo. Está buenísimo tanto para la gente como para nosotros. Sí. En realidad, yo la estaba buscando muchísimo a una obra así para poder disfrutar de hacer una comedia, que la gente se ría y poder pasarla como la estoy pasando con los compañeros. ¿Cómo me trajiste un muerto a casa? Yo lamento profundamente en mi alma que vos no estés permeable a recibir nuevas ideas. Ahora, contame los nombres de... Porque los personajes siguen con nombres originales de... Tom, Dick y Harry. Que se vieron en Londres, en Nueva York, totalmente. Ahora en Buenos Aires desde el año pasado. Igual interpretan los tres hermanos, está Yayo, el Bicho Gómez. Sí. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. Después está María Valenzuela, divina. Señora Potter. Sí. Después, bueno, Homero Oviedo, Linda, que es mi esposa. Está Gaby Sari, que es Katy, la chica ahí está escapándose. Y después está el policía, que es Jorge Navalla, que es un fenómeno total. Así que estamos los 7, nos divertimos un montón. Aparte ahora ya, para esta altura, nos conocemos muchísimo. Claro. Todos los tiempos. Nos miramos y ya sabemos cómo está el otro, o si hay que meterle más pata, okay. O si estamos medios lentos, uh-huh. O si... Y sale, es como, no sé cómo explicar, es como la sensación de estar patinando sobre hielo y que sos uno de esos que hacen piruetas, ¿viste? Así, sí, esa sí, sensación sí, de que sí, vas, se fluye. Sienten plenos. Sí, sí, nos sentimos plenos. Y sí. Se nota mucho porque, bueno, el aplauso final es hermoso y a la salida la gente lo agradece mucho. Ahora decime esto que te dirija a tu amigo. Yo digo así porque después lo vamos a mostrar arriba. Que está ahí arriba. Ahora creo que cuando me viste bajar se habrá visto el ¿qué cuadro. Pasó? ¿Es la primera obra de Cabré como director? Es la primera obra de Nico como director, sí. La verdad que es una oportunidad hermosa empezar así. Yo estoy contento descubriendo cosas nuevas todos los días, haciendo cosas que me divierten. Yo lo vengo diciendo hace rato ya. No sé si decir que me gusta más que actuar, pero lo estoy diciendo, sí. Sí, es otra cosa, lo disfruto mucho, lo disfruto, me divierte. En realidad tiene una historia. Nosotros, en realidad yo lo llamo a Nico para juntarnos a cenar después de mucho tiempo, una cuestión hace 2 años atrás,
y para que hagamos algo en teatro. Yo no sabía que él estaba por empezar a ensayar Me duele una mujer. Ajá. Y bueno, juntamos a comer, empezamos a charlar y le digo, che, me parece que tendríamos que hacer algo en teatro juntos. Estaría bueno buscar una pieza que nos podamos divertir, una comedia. Y me dice, mirá, estoy por arrancar a ensayar dentro de una semana. Me duele una mujer, no puedo. Me dice, por ahora estoy en esa. Bueno, nada, después seguimos charlando. Y cuando me fui de ahí, que nos saludamos, me llama por teléfono a los 10 minutos y me dice, mirá, yo leí una obra que me parece que es para vos, que es divertida. La leí por otra cosa, me dice, no me la habían dado a mí, qué sé yo. Era para otra persona y me la hizo leer y creo que para vos estaría buenísima. A vos que te gusta producir, ¿por qué no buscar los derechos? Y yo la dirijo, yo tengo ganas de dirigir por primera vez. Y me encantó, no era lo que quería hacer en realidad, pero bueno, fue una opción muy buena. Y un halago, aparte que él quiera dirigir por primera vez conmigo. ¿Vos te querías juntar con él como para volver a estar juntos como claro, en el pasado? Claro, yo me junté con él para eso, para hacer claro. Una obra y reencontrarnos. ¿Qué era valiente? ¿Qué lo... nosotros hicimos Son Amores, Los Únicos, pero en realidad era para juntarnos otra vez después de 10 años, 12. Pasame la lista de precios, Alejo, por favor. ¿Qué? La lista de precios. ¿Valeria? ¿Vos te pensás que Valeria hace lo mismo? No. No. No me llama, ¿viste? Dame el teléfono, ¿qué empezás? ¡Ah! ¿Eh? Marico, no. Compartí, Axelito, compartí. No, ¿qué compartí? ¿Qué compartí? La mía es la mía, la tuya, no se discute más. Y porque, bueno, a la gente también le encanta vernos juntos. Sí. Hay como una cosa que yo creo que si en algún momento vamos a volver a hacer algo y la gente le encanta. La verdad que nos demuestra eso todo el tiempo. No sé, si hacemos una foto y nos mostramos juntos, la cantidad de comentarios o subimos un fragmento de un programa que ya hicimos hace mucho tiempo, también es como les agarra una linda nostalgia y se acuerdan de la diversión que les pudimos brindar en ese momento y lo agradecen y les encantaría volver a vernos. Bueno, lo manifiestan muchísimo. Bueno, y empecé a buscar los derechos. ¿Vos estás involucrado en la producción? Te cuento hasta el final del cuento rápidamente, okay. Así no te aburro. No me aburrí. Busqué, no encontré, o sea, estaba ahí de comprarlos, me decían que lo tenía alguien, después que ya se les había terminado el tiempo y los podía conseguir, y después de repente un silencio de radio, y medio que me fui frustrando, todo esto fueron pasando los meses. Sí. Y en un momento, bueno, dije, basta, ya fue, ya no los puedo conseguir, me dijeron, no, los tiene alguien, no te puedo decir quién. La solté, Nico seguía por la suya, yo seguía por la mía. Y 2-3 meses después dije, bueno, me juego la última ficha y vine a verlo a Tomás y a Carlos. Y le dije, mirá, está esta obra. Estamos hablando de Rottenberg. De Rottenberg, claro. Los Rottenberg, que estamos acá en su teatro. Sí. Le digo, mirá, está esta obra. Nico ni sabe que te vine a ver. Le digo, pero a mí me gustaría hacerla, esta obra, y Nico le gustaría dirigir. Y tengo inversores para hacerla. No sé quién la tiene los derechos, la verdad, pero bueno, por ahí ustedes saben. Y bueno, hice un llamado en ese mismo momento y la tenía Juan Cabalé, que era el productor de Nico en la obra Me duele una mujer. Nico serio? No sabía que la tenía él. No. Creo que la... Bueno, ¿crees en esas cosas? ¿En ese círculo sí, de qué esa...? Sé yo, nada es casualidad en realidad. No, nada es casualidad. Se dio como se tenía que dar. Al final yo no tuve nada que ver en la producción, pero sí tuve que ver para que esto hoy suceda. Claro, porque sí. Si no me hubiese movido, el empuje ese era por ahí tuyo. Ni estábamos acá hoy. Claro. Así que estoy contento porque con esto quiero decir que uno siempre tiene que ir atrás de lo que quiere hacer. Y llegó el momento de volver. Estoy en Ocean Drive. ¿Vos crees que es una película? Es una película. Estar acá es ficción, pero con estilo lo hace de verdad. Es una realidad. Vine a pasear, vine a ver amigos y no podía dejar de pisar este lugar. ¿Cuántas veces lo viste en una película? En la década del 60, en la década del 70. Estamos en el 2024 y sigue tan pintoresco y tan maravilloso como antes. La gente viene, disfruta, pleno invierno. Pleno invierno, estamos ya entrando en marzo. ¿Y a quién le importa? Si vivís acá o estás vacacionando, acá no te importa nada. Pero con estilo lo disfruta. Yo vestida de negro, decía, Miriam, ¿está en invierno? Estoy en invierno, pero estoy en Miami Beach, el lugar que a ustedes, un montón de argentinos, les copa, les encanta verlo.
por pantalla o si tenés la suerte de poder venir, aquí está Con Estilo desde Ocean Drive. Good show. ¿Sentís ahora o cuando eras chico ya eres igual? Siempre fui igual. Siempre. Sí. O sea, la esencia del empuje está. Yo creo que viene desde el momento que tuve un accidente cuando era chico. Enorme. ¿Nueve años? Tenía 9 años. Salía de una clase o en la casa de unos amigos. Yo era muy callejero de chiquito, ¿viste? Y con mis amigos vamos a comprar para merendar, qué sé yo, corriendo, y sale el bondi de una parada que no la tenía bien habilitada, digamos. No había sonido, que salía un bondi, salió muy rápido. Me pegó acá, yo me corrí. Era un pibe muy ágil, era tipo ninja o hacía taekwondo. Logré correr esta pierna, pero esta me la agarró con la rueda de adelante, la izquierda. Un médico cubano me la salvó y por eso yo cuando después me fue bien en la vida y cobré ese juicio y todo, yo fui un tiempo padrino de la casa Garrahan. Por ir ya lo tenía en el ADN, ¿no? Lo que pasa es que ahí se me agudizó muchísimo. Ahí era ir contra pronósticos todo el tiempo. Sí, sí, y aparte contra una realidad que era realidad. La única verdad, la realidad. O sea, me lastimaron, me accidenté, porque fue terrible eso. Sí, sí, quedé como 3 años en silla de ruedas, cama. ¿3 años? Sí, y no podía, supuestamente para los médicos, no iba a poder hacer nada en mi vida, digamos, a nivel normal, digamos, jugar a los deportes que me gustaban y qué sé yo. Y de hecho, terminé haciendo todo. Tuve también la gracia de Dios, ¿no? Y terminé haciendo todo. Y de hecho, bueno, ahora de grande me terminé recibiendo de cinturón negro de taekwondo y competí en competencias de lucha y deportivas, ¿no? ¿Lo seguís haciendo? Sí, sí, lo sigo haciendo. Bueno, el arte marcial te da ese equilibrio, ¿no? De fuerza, sí, potencia, encanta. Energía interna. Las artes marciales, ¿no? Están, o sea, muy buenas. A mí me encantan todas. Y sobre todo, bueno, soy muy amante del taekwondo. Me encanta la filosofía. ¿Vos tenés hijo varón y mujer? Yo tengo una hija mujer que también se recibió de cinturón negro. ¿En serio? Sí, lo hicimos juntos. ¿Qué edad tiene ahora? Cumple 15 este año en octubre. Y después Milo de 10 años que también hace y Almita de 6 años que también hizo. Bueno, pero está bien. Una, aparte les gusta y una influencia. Sí, sí, les encanta, les encanta. No, a mí me encantan las chicas que hacen de sí, no, artes marciales. Me encanta. Buenísima, es buenísima. Creo que les da un equilibrio en un montón de cosas y una destreza física también, da mucha, ¿no? Sí, aparte de mucha seguridad, tiene muy buenos valores, está bueno más allá de todo lo que es la defensa personal. Me encanta esta charla. Un segundo, tres cámaras, como digo siempre, desde el teatro, desde el corazón, desde Mariano Martínez. Ya venimos. En mi visita a Miami, en la Florida, obviamente estaba en Faena Hotel. No lo conocía, fue hace un día extraordinario. Y vengo a conocer la suite principal que tiene más de 250 metros cuadrados y salí al balcón. ¿Con qué me encuentro? Detrás mío, en este edificio, acaba de comprar un piso Kim Kardashian. Sí, la chica más famosa del planeta, 14 millones de dólares, ¡pum! Y se acaba de mudar. Piso 7. En la Collins Avenue, al lado de mi querido y hermoso Alan Faena. Estoy en el hotel, estoy en su suite, con mucho estilo, desde la Florida. Chao.
jolie. Quand le temps va et vient, on ne pense plus à rien, c'est le temps d'été. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court. C'est long et c'est court. Soy Lorena Pérez, periodista, investigadora, editora de blogdemoda.com y hoy también soy la invitada al programa Con Estilo para hablar sobre Amy Winehouse a propósito del estreno de su biopic Back to Black. I want people to hear my voice. Que va a contar los días de la cantante en Londres, su ascenso a la fama y los acontecimientos que rodearon la grabación de su segundo disco, titulado justamente Back to Black, que contó con la producción de Mac Rawson y fue publicado en 2006 y vendió más de 20 millones de copias alrededor del mundo. Cuando pensamos o escuchamos a Amy, remitimos a una voz tremendamente potente, refinada, sensual, que va acompañado por una estética visual muy imponente también. Estamos hablando de un maquillaje exagerado y de un batido que remite a otra época, que ella lo convierte en su marca de identidad. De hecho, la Casa Chanel, para su colección de 2008, la toma como referencia para su pasarela, porque bueno, Karl Lagerfeld contaba que era un peinado tan propio de Brigitte Bardot de fines de los años 50, pero que Amy lo había hecho tan personal que era justamente lo que la convertía a ella en un ícono. Contundencia que ella logra marcar un estilo con una silueta ajustada, con un bustier, con las joyas que le hacía Patricia Field, la vestuarista de Sex and the City, y esas plataformas o bailarinas según la ocasión, como privilegiando su comodidad y que siempre parecía intacta en esa voz sumamente refinada y sensual. Eso es felicidad. ¿Dónde estuve? No, de vuelta, dale. ¿Pues seguimos? No, estamos hablando fuera de cámara porque obviamente, señora, señor, quien esté mirándonos, ve el color de piel. No, ya no conmigo. O sea, que yo no tomo sol, particularmente no tomo, es una decisión, pero estás bronceadísimo. Estoy bronceado, ¿no? Y yo creo que toda persona bronceada, y no lo voy a decir peyorativamente, porque en realidad me pasa que si cuando estaba bronceada la gente creía que estaba más feliz que cuando no estaba bronceada. Che, qué bien se te ve. Estás como... No, sin estar bronceada también estoy así. Claro, obvio. Pero, no, igual se te ve radiante no, vos, Miriam. Tampoco. Hay maquillaje, se están cubriendo las ojeras. Bueno, lo que se necesita, particularmente igual, yo lo hago aunque no esté en televisión porque me gusta el maquillaje. Pero digo, eso es felicidad. Estuviste... Fuera, sé que se vivís en casa porque he visto fotos, jardín, piscina, no sé, la naturaleza. Sí, vivo en casa, tengo también esa divinidad. Sí, y sí. Soy mi piletero, mi jardinero, okay. Me encargo de esas cosas porque o sea, tengo hacer el tiempo. Eso. Sí, me gusta. Después ando mucho en bicicleta. Ah, ok. Y todos los días que puedo ando. No, igual sabemos que el tema físico para vos siempre fue importante. Hablamos artes marciales por un lado, pero por el otro lado el entrenamiento muscular, también, sí, me las parece pesas, muy importante, el sí. aeróbico que lo debes tener con la bicicleta o quizá correr. Sí, hago diferentes cosas.
Sí, sí, me gusta hacer deporte, me gusta el aire libre y me gusta el sol, me hace sentir bien. Antes hablábamos de los niños, ¿hay alguno que tiene sensibilidad al arte en cuanto a escénico? Porque sí. Puede ser dibujo, puede ser canto, puede sí, ser... Sí, claro, sí, el arte. Musical. Sí, Olivia, de los 6 años, que se plantó y vino y dijo, yo quiero ser artista. Ah. Y bueno, de ese momento estudió con Valeria Lynch en su escuela muchos musical? Años. Estudió sí, todo, actuación, comedia, guitarra, hacía particular ahí con la profe de ella allá en Tigre, que es divina. La calle dice, brum, si lo pillo por la disco, dice, brum, si lo pillo. Después hizo ella un momento influencer, cuando recién arrancaba todo eso, okay. De Mimo. Fue como a sus 6 años, una insider de Mimo, que ella te mostraba todos los viajes que se hacían, viste, a otros países, a España, a no sé, o a... el sur de Argentina, a las montañas, a la nieve. O sea, te iba mostrando y te iba contando el backstage de los modelos y cómo se hacía la campaña. Hola, soy Olivia M, la nueva insider de Mimo & Co. ¿Querés saber más? Seguinos en nuestras redes. Y como era muy desenvuelta, tiene mucha memoria. ¿Es la de 15? La que va a cumplir 15. Estuvo muchos años haciendo eso. Es más, se llevaba a toda la familia por el mundo, los que podían la acompañaban y la pasaban muy bien, la trataron muy bien. Y era, siempre yo me preocupé porque sea muy relajado el tema, porque también no deja de ser un trabajo, ¿viste? Claro. Pero a mí, cuando lo hizo, me importaba más que ella lo tome como un juego y que realmente de parte de la producción no la presionaran ni la agobiaran. Y la verdad que se portaron siempre increíble y lo tiene como un re lindo recuerdo. Y después hizo algunas cositas y terminó haciendo lo último, un casting para Polka. Uh-huh. Que era para ser de mi hija, justo una novela, la última que hizo Polka antes de la pandemia, Separadas, que nunca se terminó. Uh-huh. Y quedó. Joder, te levantás. ¿Ya te vas? Sí, me tengo que ir. ¿Te vas a ir sin hacer el saludo? Ahí, cada vez mejor no sale. Te voy a llamar todos los días. Te amo. Mucho. Portate bien, ¿sí? Porque en realidad la historia era que yo no quería que actúe todavía. Yo claro. Quería que sea grande, ¿viste? Que es más, ni siquiera todavía. Como que termine el secundario y que después sí se tire como a trabajar, digamos, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Por experiencias que he visto y porque hay casos, obviamente, que empezaron a trabajar de muy chiquito y estaba todo bien. Pero a mí me dejaba más tranquilo que haga su vida de pequeña, adolescente. ¿Vos qué edad tenías cuando pisaste un escenario? Yo un estudio? Arranqué a los 15 así profesional. ¿Por lo mismo? Lo mismo. Gasolero, no hay dinero. Entendieron bien, ¿no? Entrenamiento. Rincones. Parece que te van a recoger bien la trompada, ¿eh? ¡Yo quiero seguir jugando, ¿eh? ¿Me escuchaste? ¡No me dejo! ¡Ah! ¿Cuánto cuesta la cerveza? Lo mismo que pagas cada vez que venís. Es verdad. Yo sé que me violento si te miras. Soy linda mina, soy linda mina. Sabes que las chicas también me miran. Vos no sos gila, vos no sos gila. ¿Qué ganas de volver? Una manito. Sí, al chelito. Estoy pasando bien, bien, es todo re... A mí no me puedes mentir. Lo que sí me gustaría es que es una oportunidad. Puedo ser un buen... Papá. No te miro de ninguna manera. Sí, me estás mirando como si yo tuviera la culpa de algo. Es que tenés la culpa de todo. Renueva mi esperanza hacia de mi corazón. Pero sigo cantando a pesar del fuego. Pero bueno, qué sé yo, las historias son distintas todas. No, son distintas, pero cuando uno tiene un antecedente de un padre que empezó joven, no, pero puede tengo tener cosas buenas y cosas malas, obvio, por experiencias propias, ¿no? Hay sí. Casos, un montón de cosas que terminaron muy bien, como la de Nico Cabré, que empezó re chiquito y nada, le fue bárbaro y estuvo siempre bien. Lo que digo es que a mí me gustaba más como padre eso, y ella se enteró de casualidad con el Manos Libres del auto que había un casting que llamaba Sebastián, que trabajaba en el programa, y me dice, che, hay un amigo que quiere llevar a la hija al casting para ser de tu hija. Y me dice, papá, hay un casting para hacer de tu hija y yo no voy a ir. Bueno, fue toda una charla que tuvimos, hablé con la madre y terminó haciendo el casting, que fue la última que lo hizo y quedó. ¿Y padre de 15 años que se viene, que es con fiesta, vestido? Ella quiere fiesta, sí. Va a ser, quiere fiesta. Va a ser en Jano su fiesta. ¿Vos
¿Vos qué tenés, 40? Yo cumplí 45 este diciembre pasado. Mirá, te tiré 5 abajo y podía haber dicho menos. No, vos sabés todas las datas, necesito propósito. No. Sí, Miriam, no, pero alguien te dice que tenés 45, no. Sí, cómo no. No, 45. No da, está más joven. No sé, tengo 45. No. Y me siento bien, eso es lo importante, es eso. Sí. Pero a veces, primero que las edades están como cambiadas y extendidas porque el mundo está como muy revolucionado con todo eso. Sí. Y no sé, calculo que vos, al cuidarte físicamente, sos una persona que tenés noción de cada una de esas cosas. Calculo, no sé, ¿vos sos cocinero? Yo cocino, Ah, sí. Mirá. Sí. Mariano, podés volver cuando quieras acá, ¿eh? Ah, volvelo cada vez. ¿Y hago? ¿Revuelvo? Yo creo que nadie nunca trabajó tanto en la cocina como Mariano. Gracias. Sí, me gusta cocinar, de hecho, casi que no. No pedimos nunca delivery. ¿Ah, sí? Ah, pero te da... Bueno, cuando salís del teatro, no. Sí, llego a mi casa y a veces me dejo la comida o a veces me cocino. ¿Y sos eso que mira las proteínas que haya todos los días? Sí, lo hice muchos años. Sí. Ahora estoy medio como un poco desordenado, pero... Hay un tema del plato que depende de los colores que tenga. Pero ¿cómo? Y hago los ayunos, trato de mantenerlo, eso. No estoy tan estricto ahora. Que no está bien por un tema de salud, no por otra cosa, sí, porque después estéticamente me manejo más o menos siempre bien. Y en momentos así tan extremos, ¿qué fue lo primero que pensaste? Cuando era algo que nosotros nos estaba pasando en ese momento y que era infinito, porque no sabíamos si en un momento decía, como en el cine, terminó bien, o como la obra, para aplaudir sabemos que terminó. Era algo que no sabíamos que venía. ¿Qué te pasaba a vos? ¿Por dónde fuiste? ¿Por la lectura? ¿Lo corporal? O sea, ¿qué proyección en la cabeza? Decir, a ver, ¿qué van a hacer estos próximos 3-4 años? ¿Dónde voy a estar? Sí, era una montaña rusa de sensaciones. Yo me agarré mucho de lo físico, entrenaba muchísimo, de la lectura, leía mucho. Me levantaba a las 4 de la mañana, entrenaba como 3 horas, después me leí miles de libros. Leí mucho sobre esto que te digo, sobre Carlos Trost, sobre los ayunos, las dietas cetogénicas, que es la reancestralización celular. Y bueno, ahí me fui informando, por eso te digo que a veces me queda un poco de decir lo tengo que hacer porque es muy bueno para la salud, básicamente, para las células, para los órganos. Vivimos inflamados todo por las harinas, por los azúcares, sí. que nada, más allá de lo estético. Y bueno, y cuando ya sabes mucho sobre el tema y lo experimentaste y te sentiste como te sentiste y los valores te dieron como tenían que dar, bueno, viste, te reprochás, decís, ¿por qué ahora? Viste, pasa que bueno, en el mundo que vivimos y en las cosas, a veces te vas tentando con eso también. Se te ve tranquilo, pero por otro lado, muy efervescente, quiero decir, donde le pones fuerza a las cosas. Sí, no, trabajé mucho y lo sigo trabajando, pero sí, eso lo trabajo, me parece lo más importante, ¿no? La paz mental, saber que la vida... La vida te va poniendo muchos obstáculos siempre. La vida es así y uno tiene que enfocarse en lo que puede solucionar. Cosas que no podés solucionar y hay que, bueno, dejar trabajar que la vida... Trabajar la frustración, ¿no? Quizá. Sí, obvio. Sí, sí, yo la trabajé mucho porque, bueno... En la carrera de ustedes es muy increíble. En la vida es no, así. Es en la vida, pero a veces uno piensa esta cosa medio voluble del actor, ¿no? Antes era la espera del llamado telefónico. Ahora no sé si mandan WhatsApp para citarte o cómo es, pero era el que siempre me perturbó eso, de decir, ¿y si el teléfono no sonaba...? Bueno, si no sé, en considera... esta obra a mí no me llamaron, o sea, no sonó el teléfono. Yo claro, la te moviste. Sí, me decís pero, que tú pero eso uno tiene que tener, ¿no? O sea, ¿cuándo aparece ese momento de decir, bueno, basta? Como yo digo, levantar el culo, nadie se va a preocupar por mí y yo lo puedo hacer. Y hay gente que quizás hasta por timidez no lo hace, por inseguridad. O sea, pues eso fue un comienzo muy importante para vos, porque seguramente después de esta pueden venir muchas otras y ya voy a leer producción, ya te lo digo. A mí me gusta. Yo a los 30 produje algo para Telefe, ajá, que fue una miniserie, un unitario que en realidad lo produje de forma privada. ¿Y vos se lo vendiste o lo ofreciste a Telefe? Y lo vendí a Telefe, sí. Ah, ¿era unitarios? Unitario, sí. Se llamaba, compré un formato peruano que era Mi problema con las mujeres, una comedia, y lo produje para Telefe. Primero, el lugar común de los bombones. Algo que siempre funciona. Siempre no. Después le hago un regalo que no lo abre. Me rechaza, me marea con preguntas y de repente estoy en mi ola. Estoy en la ola, pero en su tabla. No será una histérica, ¿no? No me parece.
Va, lo hice y lo... ¿Era lo referente por algo tuyo? No, era una comedia que me parecía muy divertida. No, bueno, eso, uno tiene que saber, por lo menos yo trabajo mucho eso, de, porque la vida, más allá de la profesión, tiene eso, que tiene muchos golpes, muchos avatares, entonces es saber no volverse loco por las cosas que no podés controlar, que no podés hacer nada, no enojarse, mantener como una frialdad en la mente, en el buen sentido. Y lo que sí podés solucionar, bueno, trabajar para solucionarlo, y creo que es la mejor manera de vivir. Un segundo que vamos, volvemos. Tengo algunas cositas más y después al escenario, ya venimos. El tema de las redes sociales, lo manejás bastante bien, te divertís. ¿Te enojás? No. ¿Sos consciente de cuando vos podés subir alguna, ya sea algún tema físico, porque tenés los nuevos pelos llenos de rulos y todo divino, manejando o haciendo lo que quieras hacer, o haciendo un ejercicio físico? Detrás de eso puede venir anónimamente cualquiera que se atreve a decir lo que se le cante. Sí. ¿Estás preparado? ¿Lees los comentarios? Hoy justamente leí algo de una actriz muy importante en los Estados Unidos, pero muy importante, que decía... A partir de hoy tomé la decisión de decirle a la gente, estaba recibiendo un premio, no lean los comentarios de sus propios posteos ni de sus propias publicaciones porque se van a frustrar. Entonces yo digo, ahora si vos lo subís, vos sabés que esto puede pasar. ¿Qué te pasa con vos? Porque sos un chico de casa redes. Sí, en la pandemia también fue una manera de pasar los momentos más por ahí difíciles. Mueve, recolea, tiembla, recolea, baby, ay, baby, uy. Sé que soy pesado, celoso, maníaco del pelo, pero te quiero. Yo sé que te dedico poco tiempo, es porque entreno. Me tengo esa cosa lúdica y lo he hecho desde siempre. Yo hacía una novela que se llamaba Ada, Amar después de amar, en Telefe, que era un drama de aquello, que fueron 60 capítulos. Y en los backstage había, antes de que TikTok se llame TikTok, se llamaba Musical.ly. Ah. Y los hacía hacer a todos, a Fede Amador, a Isabel Macedo, los hacía hacer Musical.ly, así que eran todos como muy juguetones, sí. Divertidos. Digo, esa cosa siempre la tuve. Lo que pasa es que cuando empezó en la pandemia, que estaba como el ojo sobre eso mucho, yo seguía haciendo porque esos momentos, esos lapsos también, que los días eran larguísimos, que si yo me levantaba a las 4, entrenaba, leía, qué sé yo, y había momentos que a veces las semanas que estaba solo, que no estaba con mis hijos, se hacía largo a veces. Amarte como yo lo haría, como un hombre, entrégate, amor te siento. Y bueno, y eso me sacaba un poco de la cabeza, porque bailar, porque divertirte. ¿Te gusta bailar, no? No, me gusta bailar, digo, pero esa cosa de era como una compañía, era divertido. A mí me gustaba hacerlo, siempre me gustó. Y bueno, después sí, ahí recibí mucho hate, mucha crítica. A mí nunca me importó, la verdad. En llamas me acosté y en un lento degradé supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Sí, me importó en el momento que a los chicos les importaba, ¿no? Ah. Mis hijos. Las agresiones que puedan manifestar, habla de ustedes y habla de él. Hablan de lo que tienen adentro, en su corazón, en su alma, en su mente. Les guste o no les guste, es así. Ok, pasó ese límite donde algún y niño, ahí, bueno, alguno empecé vino como a tener algo. Un poco más de... Che, papá, miró lo que escribieron. No, che, papá, no. Ellos se ponían como a hacer cuentas falsas para discutir con los que comentaban. ¿Ah, sí? Sí, entonces ay, ahí... Ay, qué divino, me muero. No, bueno, pero porque les no. afectaba, ¿viste? ¿Sí? Porque, obviamente, claro. Son chicos. Sí. Pero para yo siempre los que le decía a ellos era, no te fijes en lo que te dicen. Vos tenés que hacer lo que te gusta, porque si vos te vas a estar fijando lo que te dicen los demás y no haces lo que te gusta... La gente que te dice o te critica cuando vos haces realmente lo que te gusta
y te está criticando es porque es gente que está frustrada, que no se anima realmente a hacer lo que le gusta. Y está pensando el qué dirán. Generalmente. Y bueno, yo quería transmitirles eso. Obviamente es complicado en la sociedad que vivimos y todo. Entonces, después como que no lo hice más en realidad porque tampoco quería hacerlo más. Lo hice en ese lapso porque te cuento que me sacaba un poco también a veces de esa oscuridad que había en la pandemia, ¿viste? Por momentos. Pero yo no soy tampoco de los comentarios, la verdad. No los leo. Yo subo porque, sí, qué sé yo, para mantener viva un poco las redes, esa comunicación que hay con la gente que realmente tiene buena onda y es una conexión. Después para uso comercial, simplemente para eso también, porque okay, está hecho, digo, si vos lees para qué está hecho Instagram, sí, o sea, para generar un vínculo, sí, y un acercamiento entre... ¿Lo haces entre comillas como modelo? Entre la gente y aparte, o sea, para uso comercial. Acá ya está el resultado, sobran las palabras. Miren cómo quedó mi camioneta. Es otra, es como nueva. Así. No digo, pero está hecho para eso. Sí, sí, sí. Digo, lo tengo para eso. Si no, te digo que también muchas veces lo cerraría. Escúchame, no, hay gente que yo busco el background de trabajo y no lo encuentro y tiene solamente horas recorridas en Instagram y gana más plata que un montón de actores que se pasan horas de su vida trabajando. Sí, sí, sí. Quiere, sí, decir, sí, está hecho para facturar, lo que llamamos. No, y aparte facturar. Por ahí se pueden acercar propuestas de laburo a través, sí, de las redes, sí, que no te puedo. Yo no tengo representante hoy por hoy, hace un tiempo largo. ¿Eso es una decisión? Sí, fue una decisión en un momento y bueno, y ahora sigo en esa. Hola, mi nombre es Romy Stoppani, soy dueña y chefa ejecutiva de Serena Café. Estamos acá en El Tambito, este es un espacio patrimonio cultural de la ciudad. Ha sido el primer espacio de expendio de leche desde el año 1877. Bueno, la propuesta tiene que ver con un servicio que va desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces nosotros servimos desayunos, almuerzos, brunch y merienda. Podemos encontrar desde típicos abocados, platos bien completos nutricionalmente, porque yo además de ser la chef ejecutiva del lugar, soy nutricionista, entonces eso un poco, digamos, se ve plasmada la esencia mía como profesional en los platos que yo propongo y elaboro. Estos platos podemos encontrar siempre balance desde lo que son los colores, las texturas, por supuesto, los hidratos, proteínas y grasas que siempre trato de combinar e incorporar para que estos desayunos y almuerzos que ofrecemos siempre sean completos nutricionalmente. Otro de los sellos distintivos de Selena es la materia prima. Siempre vamos a estar usando productos de calidad. Elaboramos todos nuestros productos nosotros mismos, todo se hace desde cero. Tenemos un centro productivo en donde elaboramos, por ejemplo, panes con fermentación de 48 horas, todas las masas las hacemos nosotros, absolutamente todo lo que vendemos lo preparamos nosotros mismos. Muchísimas gracias por esta visita. Los invito a todos a encontrarnos acá en Plaza Sicilia, en Selena Café, para poder disfrutar de este entorno maravilloso, de esta casa mágica del año 1877. Así que muchísimas gracias por habernos visitado. ¿Te gustan las plataformas? ¿Sos de sentarte a mirar, elegir? Decir, hoy voy a mirar, hoy mira Vietnam, esta película, uy, mira. Sí, las plataformas para ver pelis, sí, me gustan, sí, me gustan. ¿Hay algo tuyo en plataforma o no? Solo una peli que está en Star Plus hace un año y pico, que sigue estando ahí, que se llama Yo Traidor, ajá, que es un drama, que fue una de las últimas pelis que hice, una de las últimas dos que hice, que me encanta. ¿Te gusta el cine, no? ¿Te gusta? Sí, sí, es lo que más quiero hacer en realidad. Sí. Este último tiempo, más allá de esas dos pelis que hice, que una fue antes de la pandemia, 2019, que es Yo Traidor,
y la otra fue Humo bajo el agua, que se estrenó, bueno, el año pasado fue. Es una especie de milagro que ese viejo le entregue su hija a un peón. ¡Apurate! ¡Eh, ahí va! El humo no se puede ocultar ni metiéndolo debajo del agua. Todas las propuestas fueron de reality, ¿viste? ¿No aceptaste ninguna? No. ¿No te divierte nada? No. Y okay. Igual siempre agradezco que te tengan en cuenta, sí, porque eso está bueno, es trabajo. Sí. ¿Y conducción? ¿Juego, gente? Estuve a punto, por ahí, de hacer unos que al final no se terminaron dando. También creo mucho en el destino, ¿viste? Sí. A mí me gusta actuar, contar historias, me gusta mucho, o sea, es mi vocación. Si puedo seguir haciendo lo que yo creo que es lo que tengo que hacer y sí, lo que me gusta hacer, voy a ir por ese camino. A veces es complicado, ¿viste? Tenés hijos, o sea... Bueno, vos antes nombraste Polka. Este año cerró. Sí, sí. Entonces... O sea, puso una pausa, ¿no? Sí, el stand-by es stand-by. Igual, no, a mí no me tomó de sorpresa lo de Polka. Sí. Hace rato que viene. Por eso. Pasando que la ficción en la televisión argentina, sí, y la ficción en general se viene frenando, claro, en Argentina. Ajá. Hay en las plataformas cosas, pero no tantas como por ahí creo yo que tendría que haber. Yo siempre me pregunté por qué las novelas nuestras de un día para el otro se dejaron de exportar al mundo. Las, sí, novelas en general, ¿no? Bueno, o sea, acordate que hubo etapas, ¿no? O sea, Argentina, después Colombia, después México. Bueno, Colombia sigue haciendo novelas. Y sigue haciendo novelas, y vos llegás a Italia, encendés, qué sé yo, hace 20 años atrás, y me moría con Andrea el Boca hablando italiano, era como... Bueno, por eso digo, en un momento... Sí, Israel. ¿Por qué? O sea, Israel compraba absolutamente todo. No sé, yo vale, eso es una pregunta así como a... Sí, sí. Al aire, no te pregunto por qué digo, pero... No entendí. Eso llevó a que solo haya latas en las televisiones. Claro. Porque digo, si hay latas y tienen ratings, porque la gente quiere ver novelas en la televisión. Bueno, fíjate lo que pasó con la novela turca. Pero digo, la gente quiere ver novelas en la televisión. Obvio. Digo, el rating que tiene la novela turca, pero si uno le daría y pudiese las novelas nacionales tener un buen guión y tener la realización y estar, la gente las vería. Yo creo que esto es un tema económico. Bueno. Solamente económico. Sí, por eso. Ni hay que pensar... No cambió el negocio, porque yo he escuchado que dicen, sí, no, cambió el negocio, la plataforma. No, será. Hay para todo. En la Argentina. Obviamente que se solucione algún día eso. Me encantaría también, más allá de todo eso, que... Como país salgamos adelante, es mi sueño siempre. Obvio. Desde siempre. O sea, que todos estemos bien, que se pueda vivir bien, que, bueno, ojalá. Es lo que anhelo siempre. Lo que más anhelo, más allá de lo personal y la profesión y todo. Es lo que, si me preguntás. Mariano, mirá, vos mismo caminás, que vos dejás tu auto, venís caminando y vos ves las marquesinas de la calle Corrientes, están todas completas de obras de teatro. Tenés de todas las categorías. O sea, el teatro comercial, el teatro, lo que se llama el off, el stand-up, lo que fuera. O sea, sin duda es un crisol de cabezas pensando, de productores poniendo y de actores trabajando. Eso está absolutamente claro. Calculo que será una cuestión circunstancial. En algún momento la Argentina volverá a ser lo que era, desde que, por lo menos de cuando yo era chica, que me sentaba a ver Estación Retiro, no sé qué. No, y hace poco que estuve con Antonio Grimau y con la Alberó, los dos juntos, creí morirme, 60, 80 puntos de rating solo, ellos solos, ¿no? Entonces vos ves todo eso y decís, no puede pasar. Pero lo lindo es esto, vos estás entrando a un teatro, es tu segunda temporada. Sí, Tom, Dick y Harry, acá estamos firmes y la gente se ríe mucho, nosotros la pasamos bien. Los invitamos porque, bueno, el boca a boca nuestro fue increíble. Sí. Estoy orgulloso de eso porque fue nuestra gran publicidad. Hacía muchos años que no me reía tanto en una obra como en esta. Muy buena la obra, muy divertida. Espectacular, todos la rompen, está muy bien. Hermosa. Buenísima, de reír todo el tiempo, desde que empezó hasta que terminó. Recollar, santo de la risa. ¡Esta es la una obra y es desopilante. Muy, muy, muy divertida. Con millones de momentos así desopilantes, así que se la recomiendo a todos. Los felicito y les recomiendo a la gente que la venga a ver. Cruzo gente en distintos puntos del país y me cuentan... No hicieron gira, ¿no? Te fui a ver. No, pero te fui a ver y me encantó. Y digo, de todos lados, desde un restaurante o hasta en una hamburguesería o
digo, en cualquier, en la calle se frena. Y no es un programa de televisión y no tenemos onda, la mega publicidad, ¿no? Sí. Y eso está buenísimo. Eso quiere decir que la obra está bien hecha. Lo notás, eso lo notás. Eso no se puede fingir. La risa no se puede fingir. No. Y la gente en el teatro. Y cuando es un buen guión y está bien actuada. Y aparte querían ver a Mariano Martínez, señor. Tenemos ahí la química entre ellos. Digo la verdad. Todo lo que vos quieras. Si no estuviésemos el uno, yo creo que todos. Si no estuviéramos el uno con el otro, no funcionaría. Estas son esas cosas que se dan, ¿viste? Sin duda. Un teatro es equipo, adentro, afuera. Es esa cosa empática entre todo el mundo y la gente lo ve. No, mismo te digo, lo que generamos con Nico juntos también. Claro, digo, más allá de ahora nos pasa con los chicos, con el Yayo, con el Bicho, con María, con Mer, con Gaby, todos, con Jorgito. Pero digo, eso suma mucho, ¿viste? Hay veces que una química genera algo que es inexplicable. Bueno, yo lo que te digo, vos, en tus tiempos de cortar el pasto, cuidar la piscina. Así que ya saben, llamen acá que yo les corto el pasto, limpio la pileta, arreglamos el precio. Mandate unas líneas que en algún momento aparece esa ficción que va a decir, a ver qué. No, siempre tengo una acá en la cabeza. Capítulos. Tengo una en la cabeza hace muchos años que la tengo ahí guardada. Solamente un poquito, decime. Y me encanta amigos, que tiene. Amigos, amigas, gente, como que. No, de una historia. O sea, ¿contemporánea de ahora? Sí, que me encantaría hacerla hace mucho tiempo, multicountry, para que se pueda vender al mundo. Siempre la tengo hace como 10 años. De hecho, yo tengo una anécdota muy buena que me la llevé con un pequeño piloto a Miami. Ajá. Y me quería que. Yo le venía mandando muchos mails a la gente de. No es Televisa. ¿Univisión? No, el otro. ¿Telemundo? Telemundo. Bueno, me iban contestando, pero bastante escueto. Y en un momento yo decidí, dije, bueno, vamos con la familia. Me fui por primera vez a Miami. Me llevé todos mis papeles, mi guión. Y estaba ahí pidiendo la reunión, ¿viste? Pero la quería con el que era el capo de ahí. Obvio. Y bueno, no me la daban. Y me entero que hay una fiesta de entrega de premios, creo, de Televisa. Creo que de Telemundo. Y no estaba invitado, claramente. Y bueno, con un amigo, no sé cómo gestioné, me colé en la fiesta. ¿Y encontraste el personaje? Y lo encontré. Como en las películas, ¿viste? Vos y haciendo lo encontré al personaje. Y le dije, ¿cómo te va? Y el tipo se quedó así como diciendo, claro. ¿Cómo entró esta la pieza? Sí. Si bien me conocía todo, fue como, y le dije, no, porque te estoy buscando, necesitaría ya, el martes me voy, esto era un sábado. Por favor, escúchame, te quiero mostrar. Sí. Te decía la historia, no me escuchó nunca. Me dijo que sí ese día y el lunes no me dio la reunión. Y me quedé y me quedé muy frustrado. Pero lo que voy es. Vos escribís. En algún momento. Y vos me llamás por teléfono. Pero digo, lo que he visto que a todos nos pasa, gente. No, sí. Que viste que hay puertas que se abren y puertas que no se abren, pero siempre hay que seguir insistiendo. Hasta que no haya más aire en los pulmones, ahí bueno. No, sí. Pero hay que seguir adelante siempre. Yo siempre digo, nacemos con el no. No toques, no comas, no mires, no grites, no hagas. No. Hay que buscar el sí siempre, ¿no? Y hay que buscarlo hasta el final. Pero por favor, muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Hasta la próxima. Hasta la próxima, besos. Chao. Vamos a estar charlando acá desde el teatro, del multiteatro con Mafi, de todo. ¿Qué haces, Miriam? Estaba acá charlando con tu gente.